Históricas captaciones logró Coprudea, la cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia durante el ejercicio del año 2013. Además, está estrenando sede y tiene a disposición de toda la comunidad su librería. Con muy buenas noticias se desarrolló la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia, COOPRUDEA. El año 2013 fue un año excelente para la Cooperativa de Profesores. Cerramos con unos activos de 91 mil millones de pesos, saldos de créditos de 72 mil millones e hicimos una captación de alrededor de 181 mil millones de pesos entre los asociados. ¿Estas cifras qué demuestran? Demuestran varias cosas, demuestran un nivel de eficiencia de la institución, demuestran un nivel impresionantemente de relaciones cooperativas entre los asociados y la empresa y demuestran que la empresa está haciendo las cosas bien. En cuanto a las captaciones y colocaciones, entes estatales califican a Coprudea como una de las mejores opciones dentro de la economía solidaria. Excelentes resultados, los más importantes. Fogacop, en sus reuniones periódicas con nosotros, siempre destaca que Coprudea en el sector financiero es la entidad que más paga en captación y la que menos cobra en colocación. Significa eso que todo redunda en beneficio del grupo familiar y de los asociados. ¿Qué otras acciones se adelantaron de beneficio al asociado? Muy bien, todo lo de Coprudea apunta realmente al beneficio social. Hay que entender también que tenemos desde lo solidario con los asociados cosas importantes, como es el seguro de vida grupo deudor y lo asume la cooperativa. Tenemos un seguro por muerte y adicionalmente la afiliación a vivir del grupo familiar también es de cuenta de Coprudea. Cosas adicionales, el 4 por mil es asumido por la cooperativa. Adicionalmente, todo lo que hace el comité de educación también se va en dos aspectos importantes. Uno que es social, que es ese 20% de formación directa que le entregamos a la universidad. Este año serán 378 millones de pesos, más todos los cursos que se hacen para el asociado y el grupo familiar, más todas las reuniones, atención a los jóvenes, a los jubilados, al grupo familiar y a los niños especialmente. Otra excelente noticia tiene que ver con la sede que están estrenando, tanto en Ciudad Universitaria como en la CIUM, que están revestidas de modernidad y se ajustan a las condiciones de prestación de un servicio óptimo para sus asociados. Es un concepto arquitectónico moderno, asesorado por gente del área de la industria financiera tradicional, que aportó todo su conocimiento, toda su sabiduría para hacer estas sedes que son, diría yo, muy confortables en medio de todas las limitaciones de espacios físicos que tenemos dentro de la universidad pública como es la Universidad de Antioquia. ¿Con cuántos asociados cuenta actualmente la cooperativa? Hoy tenemos el gusto de decir que 4.178 asociados pertenecen a esta institución a 31 de diciembre y, sin embargo, en lo que va corrido del trimestre ya llevamos alrededor de unos 200 asociados adicionales. En la sede principal de la cooperativa funciona una fábrica de créditos ágil y dinámica que, entre otros propósitos, busca eliminar en un futuro cercano la tramitomanía y el papeleo. Tenemos una fábrica de créditos. La persona puede hacer su solicitud a través de la red e inclusive puede firmar el pagaré a través de la red en el convenio que tenemos con Desevar. Significa eso que desde cualquier lugar del mundo podemos hacer eso y la persona tener su dinero inmediatamente. Tenemos el reto de manejar de forma mucho más eficiente lo que hemos denominado sucursal virtual, consolidar el software y hacer de las tasas de interés del crédito más favorables aún de las que la tenemos y seguir rentabilizando el ahorro. Adicionalmente, Coprudea cuenta con una librería que está al servicio no solo de la comunidad universitaria del Alma Mater, sino también para el disfrute y beneficio de toda la ciudadanía, con descuentos especiales para los cooperativistas. La anterior fue una realización de la Corporación Colombia Solidaria.